Bravo. Desde luego es una caja de sorpresas. Yo aparezco, desaparezco, soy como un mago, ya lo dije. Y veo que debes utilizar el antiguo camino, no el principal. El antiguo, el nuevo, el creado, el que no está creado. Por cierto, por si lo necesitas en algún momento. Estás hablando con el armero ahora mismo, te valentan. Me sorprende ciertamente, en menos de, ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿Dos en el mismo sitio? Cuando se van más entre el otro obstáculo. Ya, a veces las ratas incluso molestan menos. Yo la sigo. Si quiere aumentar el ritmo, simplemente auméntelo. Si quiere aminorarlo, simplemente aminórelo. De acuerdo, bajar el tiempo que hay y irme a patrullar dentro de poco los caminos, pero está mejor. Sabe, me tiene intrigado. Es muy buena gente, a decir verdad. Tiene buena puntería, me tiene piedad. Y sigue órdenes al pie de la letra. Ya sé que es su trabajo. Pero como ya sabrá, no hay agentes tan cualificados. Hay algunos que sí, otros que no. En estas horas me ha dado tiempo a darme cuenta a mí mismo. Imagino que usted ya sabrá todo eso. Y es muy noble la misión, las cosas como son. Hay un atajo por aquí. Yo realmente me iba ya, pero no he podido resistirme a, bueno, ver cómo trabaja una nueva amiga. Ya me entiende. Sí. Pues yo voy a partir a seguir mis exploraciones, investigaciones por ahí en todos los años que me quedan.
Da. Así que sí. Sí. Si usted quiere descansar en el segundo partida y... Pero claro, si no tiene donde hospedarse, me refiero. De hecho, no, no tengo ningún sitio. Yo duermo aquí. Las camas de... Lo Da, cubrí y ya. yo que imagino que básicamente tendréis una disposición ahí relativa. Yo, bueno, Sí, me claro, buscaré para la vida. cubrirse. En peores sitios he dormido, a decir verdad. Vaya a ser un motor, se quede por ahí que es peligroso. Le cogeré el consejo. Por cierto, que no se lo he dicho. Buen trabajo. Mire que no soy fácil de sorprender, pero en las pocas horas que la conozco, desde luego se le nota que es una gran agente. Llegará lejos, señorita Rosalind. Llegará muy lejos. Muchas gracias. Dicho esto, espero que descanse bien o trabaje lo que tenga que hacer. Yo Dormir no va lo sé, ser. por eso se lo comento. De hecho, yo seguramente, que es por lo que se lo decía, lo que haga es, bueno, ver el trabajo hecho a ti y ya a partir de ahí veré si he hecho alguna cabezadita. De acuerdo, Ha sido un pues día interesante. sería un placer conocerlo. Espero que no se quede durmiendo debajo de un árbol, porque como lo encuentre, le juro que le meto en las ramas. Bueno, entre rejas tampoco se está tan mal, ¿no? Es que no, pero bueno, es un caso aparte. Es una broma, no se preocupe. Buscaré cobijo. De acuerdo, tenga cuidado, cuídese y tenga buena noche. Igualmente, y buen servicio. Gracias. Hola, señor. Voy a dejar en la planta de arriba para no molestar mucho. Aquí es donde se va a dejar este hombre. Pues gente, un día más, un día menos, ha estado bastante bien. La verdad, os puedo mandar con alguien.
A ver, ¿os puedo pasar con alguien que está haciendo algo interesante? La... Pues bueno, gente, ha sido un placer, como siempre. Sean felices, como en perdices. Y que la unión os dé fuerza. Bye bye.